Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando otra edición de este programa que hacemos todas las noches con mucho cariño. Hoy es el Día de la Música, hoy es el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Vamos a estar con un ¿Sabías qué? Referente a este tema. Pero también vamos a recibir a un joven valor. Hoy nos visita Damián Ayala, es un goyano que tiene una carrera por delante increíble, mucha humildad y mucho conocimiento. Hoy los vamos a conocer un poco más. También vamos a recibir la visita de Marcela Micheri, presidente de la Fundación Salvador Micheri y también hija de Don Salvador, que tanto recordamos. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hablar sobre su historia, vamos a hablar sobre todo lo que está haciendo esta fundación y vamos a recibir también a nuestro pediatra de cabecera. Y vamos a hablar de un tema, atención mamás, que es muy común y que se previene con cuidado y con higiene. Estoy hablando de la infección urinaria. Así que dentro de un ratito, todos estos temas. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos el programa? Lo hacemos ya mismo con este toque de actualidad. Semana, nuevo fin de semana, se ha multiplicado el TCOE con múltiples actividades durante estos días. Sí, la verdad que ha sido un fin de semana de arduo trabajo, en donde el día sábado hemos estado con lo que ha sido la jornada de fútbol de veterano y fútbol femenino, ya prácticamente en instancia de finales. Lo mismo está pasando con el hockey, que lo hemos hecho en el día de ayer. Y bueno, y hoy en este hermoso y populoso barrio, como el 17 de agosto, que siempre nos recibe con tanto cariño, hoy domingo brindándole alegría y diversión a toda la familia. Bueno, en esto también llegando a última etapa, ya seguramente habrá que pensar en el festejo del fin de año de Capital, se terminan las instancias deportivas y habrá que apostar a lo social. Sí, según lo que nos queda programado, nos queda un fin de semana más estar en un barrio más y después ya nos vamos a estar concluyendo este gran año que ha tenido el TCOE Potín en la Capital, en nuestro predio por Costanera Sur, en donde van a estar todos los finalistas de lo que ha sido el concurso de ajedrez, el torneo de ajedrez y el talento musical. Y bueno, y obviamente haciendo un gran cierre para toda la familia con juego de entretenimiento y despidiéndonos hasta el año que viene. Bueno, momento de agradecimientos. Como siempre, gracias a Ludovica Botía. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Estoy vestida como todos los días por Ramo Martínez Moda y Diseño, diseñadora independiente de Goya, maquillada por Jessie Aguayo. Peinada en Brisa Spa Urbano, en el corazón de Corrientes, en Rioja 705, todos los servicios en un solo lugar. Gracias también al Turismo Hotel Casinos por permitirnos realizar nuestro programa desde esta suite maravillosa, la suite Gobernador. También gracias a Aurus Visa, la tarjeta de los correntinos, la tarjeta del Banco de Corrientes. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa. Volvemos en instantes nada más. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera
más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Hoy es el día de la música en homenaje a su santa patrona, Santa Cecilia. Por eso preparamos este ¿Sabías qué? ...22 de noviembre, Día de la Música. Santa Cecilia, patrona de la música. Cada 22 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de la Música. La fecha recuerda a Santa Cecilia, patrona de la música, que murió el 22 de noviembre alrededor del año 180. Perseguida por las autoridades del Imperio Romano debido a sus creencias cristianas, Cecilia fue arrestada y cuenta la leyenda que cuando estaba por ser ejecutada, entonó un canto como alabanza a Dios. En el año 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII, y a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad. Los festivales musicales para conmemorar a Cecilia comenzaron a realizarse en Europa en el siglo XV y en el siglo siguiente ya se habían extendido por todo el continente. Esta tradición continuó a través de los siglos y en la actualidad cada 22 de noviembre se celebran festivales musicales en todo el mundo. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Saludamos, hoy especialmente, a quienes hacen y defienden a la música de nuestra provincia, a nuestro folclore musical. Thank you.
Y arrancamos así este segmento, díganme si no fue un disfrute poder escucharlo y verlo actuar. Estoy hablando de Damián Ayala, él tiene 18 años, es oriundo de la ciudad de Goya y también es fruto de animarse a presentarse en los distintos selectivos. En este caso, en el 2014, él estuvo en, ganó los Juegos Culturales Correntinos y desde allí nunca más paró. Ya estuvo en la Fiesta Nacional del Chamamé, bueno, estuvo también, es fruto de las prefiestas, me va a contar todo y lo voy a dejar hablar. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Miriam? Un placer. Bueno, la verdad, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora te vine a comentar más o menos cómo fue mi historia después de los prefiestas y todas esas cosas. Pero además el hecho de animarte a presentar. Vamos a comenzar por el inicio. ¿Cómo aprendiste a tocar también, contame? Es una historia media complicada. Porque, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que a los 3 años aprendí a tocar. No, pará, pero, vamos de nuevo. 3 añitos. Sí, a los 3 años, pero desde ahí, o sea, no, yo escuchaba una melodía y me sentaba con el acordeón y, o sea, me quedaba la melodía y sacaba eso, o sea, no. Pero no entiendo cómo pasaba eso. ¿No? Pero a ver, vos sos, venís de familia musical, ¿cómo claro, llega un acordeón sí. a tus manos a los 3 años? Mi papá toca el acordeón al piano y nosotros vivíamos en Rosario. Ajá. Y bueno, y después cuando cumplí los 3 años nos fuimos a vivir a Goya. Sí. Ahí él me había comprado un acordeón chiquitita de una hilera. Como para que juegues, digamos. Claro, él se ve que, bueno, yo soy músico, yo supongo, dice. Mi hijo también. Voy a buscar la forma. Y bueno, y nada, o sea, aprendí a tocar, saqué la Laguna Totora. Era como una armónica. Sí. ¿Viste? La armónica tiene todo el mismo flautado, bueno, ese era lo mismo. Perfecto. Y empecé a buscar y encontraba los sonidos abriendo y cerrando, me faltaba por ahí. Y después mi viejo se dio cuenta y me acuerdo que un hombre grande que vivía en el campo que era muy famoso por tocar el acordeón de 2 hileras. Ajá. O sea, él tocaba en los kiosquitos, se juntaban a jugar al truco. Y el músico de pueblo, digamos, de claro. campo. Ajá. Y bueno, y se iba un par de veces a mi casa y le dice, este chico puede andar, comprarle un acordeón, le dice. Y bueno, un hombre que era guitarrista, que tocaba con mi papá, dice, vamos el sacrificio y yo te voy a ayudar, Néstor, y le vamos a comprar un acordeón a este chico, una vez capaz aprende. Y de ahí capaz sale bueno el muchacho, dijo. Y dice, no. Pero sí, siempre fue de oído, ¿no? ¿Viste? Mi papá por ahí me pasaba algunas cosas, pero era complicado también porque él toca el acordeón a piano. Y tu papá es correntino. Tu papá es correntino, vos naciste en Rosario. Sí. O sea que vos traes el ADN chamamé, digamos, que hoy sí. estamos posicionando, ¿no? Vos también sos de esa cuna. No, la verdad que no, y ahora muy contento, muy agradecido por llegar a tener la posibilidad de disfrutar de este lado de la música. Otro mundo diferente para mí, la verdad. ¿Y cómo fue para presentarte los Juegos Culturales? Yo me había presentado en los Juegos Culturales Correntinos en el 2012. Sí. Ahí me presenté como solista. Sí. Bueno, ahí había ganado. Nos fuimos a Mar del Plata una semana y en los talleres, todo eso, me dieron buena conducta los profesores. Sí. Y bueno, y después le digo a mi profesor Lisandro Estala, que es mi segundo papá, que siempre me apoya. Goyano también. Sí, me apoya en todo. Y me dice, bueno, mirá, porque no había guitarrista, y sí. había uno que era el que toca conmigo, que con otro grupo. Y me dice, bueno, mirá, yo conozco un chico que es de Santa Lucía y toca muy bien la guitarra. Uy, sí lo conozco, es un monstruo. Bueno, vamos a participar, y justo todos teníamos 17 y la categoría era su 18, o sea, estábamos bien. Estaban todavía ahí. Ese era el 2014. Sí. Y bueno, nos presentamos y, bueno, armamos algo bien, bien polenta y gracias a Dios anduvimos bastante bien. Y bueno, después termina de dar el veredicto el jurado y me entero con que llegamos a la final del prefiesta. ¿De golpe? De golpe, o sea, yo me quedé bloqueado porque era algo impresionante. O sea, ha sido tan buena tu participación en los Juegos Culturales, claro, que ya directamente te fuiste a la final de la claro, prefiesta. Claro, o sea, yo miraba a los otros chicos y bueno, pasan a la final a competir tal día y bueno, yo no me imaginaba, o sea,
Pero de repente se dice, bueno, pasan a la final del pre-chamamé y bueno, una alegría terrible porque me sentí orgulloso del trabajo que habíamos hecho con los chicos y salió bastante bien y bueno, gracias a eso ganamos también la final. ¿Cómo? Del pre-fiesta chamamé. Sí, pero ¿en qué rubro? Conjunto instrumental. Conjunto instrumental, sí, ahí está. Conjunto instrumental. Y ganamos y gracias a Dios anduvimos bastante bien en el Festival del Chamamé. Mucha gente le gustó, fue un cartel hermoso, fue porque nosotros que por ahí la venimos luchando con lo que nos gusta, entonces nos gusta por ahí compartir con la gente nuestro arte, así que... O sea, estar en la Fiesta Nacional del Chamamé ante, a ver, 12, 15, 17 mil personas nomás, así, una enchamigada pequeña. No era muy fácil, nosotros lo veíamos por la tele, güey, el escenario está muy bueno, presentado ahí, nos encontramos con muchas cosas, pero... ¿Qué sentiste en ese momento? Nada, en ese momento, un orgullo impresionante porque... ¿Te temblaban las piernitas? Antes de tocar sí me temblaba, después cuando me senté en el acordeón, bueno, acá dije, bueno, acá que pase lo que tenga que pasar. Y la verdad que la gente dio buena respuesta con sus aplausos. Bueno, mi segunda mamá que está ahí, Margarita Mambrín, que me estuvo apoyando siempre. Sí, un abrazo. Y la verdad que nada, fue una experiencia muy linda. El año que viene ya estás contratado, ya te vamos a ver en la Fiesta Nacional del Chamamé, ADN Chamamé. Te comento más o menos cómo fue la historia. Favor. La entrega de los discos de pre-chamamé fue en mayo. Sí. Bueno, nos fuimos con mi guitarrista. Le digo a mi papá... ¿Cómo se llama tu guitarrista? Daniel Barbona. Le mandamos un cariño enorme. Saludo para Daniel. La verdad que es un monstruo tocando. Y le digo a mi papá... Che, papi, vamos. Le digo, a esa capa... No sé, le digo... Por la duda vamos a llevar el acordeón, vamos a montar la entrega, no sé. Marga me había dicho, le digo, pero yo no sabía cómo venía la mano. Y bueno, y a pesar de que fuimos los únicos también que nos presentamos para la entrega porque... circunstancias, viste, los otros chicos vivían lejos y no podían. Bueno, nosotros nos fuimos y, bueno, pasamos un hermoso momento y estábamos adentro de ahí. Y, bueno, veo en la puerta, yo estaba afuera sentado arriba del estuche y empieza a aparecer Julio Cáceres, Paquito Aranda, Mario Fili, los Aloncito, Néstor Barrio. Yo dijiste, no, wow. Los miraba todo así porque siempre lo veía al escenario. Claro. Y no. Y bueno, la cuestión es que nos hace la entrega y bueno, y justo le digo a María, mirá, nosotros por las dudas trajimos el instrumento, hay que tocar, mostrar algo. Le digo, sí, buenísimo. Me dice, justo estaba Bonnie también. Y bueno, entonces nos pusimos a tocar, tocamos dos o tres temas, un guitarrista y. Ahí fue que se abrieron otras puertas también, que la verdad que me pone muy contento también porque viene el organizador y dice Bonnie Vera, bueno, pido la palabra, chicos, justo estaban hablando todo, quiero avisar que acá estuvimos hablando que este es el primer grupo que ya está contratado para el Festival del Chamamé el año que viene. Y vos te quedaste, sí, y la verdad que el primer grupo, y o sea, antes de todos los otros grosos que son maestros, y nada, la verdad que fue un orgullo impresionante. Y después también los chicos, los Aloncitos, nos invitaron, ahora ya estamos para las peñas de ellos, el 9 de diciembre. 9 de diciembre. Y no, se abrieron muchas puertas lindas, que la verdad que, no, muy contento. Qué hermoso, qué hermoso. Y vos fíjate la importancia. Yo creo mucho en el destino, y al destino hay que ayudarlo, obviamente, con trabajo y dedicación y compromiso. Pero también hay veces que te tocan así con la varita mágica y estás en el momento justo, en el lugar indicado. Sí. Y es para vos. No, la verdad que es impresionante. Esos toques así que te dicen, güey, fíjate, el otro día estábamos en la casa de uno de los chicos donde vine a parar y estuve con Agustín Monzón tomando unos mates, tocando unos temas, que es un gran acordeonista de acá de Corrientes. Sí, sí, sí. Y nada, me sentí de bien, la verdad que es muy lindo compartir esos momentos. ¿Te visualizás así ya mucho más grande? ¿Cómo te ves? A ver, replanteo. ¿Cómo te ves dentro de algunos años? ¿Sos de visualizarte? Sí,
Pero por ahí me gustan que pasen de golpe las cosas, o sea, no es que las calculo, porque por ahí vos las calculás y como que por ahí no se dan mucho, pero... Dejás que la vida te sorprenda. Sí, me gusta que me sorprenda. Yo por ahí me veo, no sé, como cualquier persona, tocando arriba los escenarios, disfrutando y transmitiendo nuestra música a la gente que le guste, esa es la idea. Qué lindo. De a poquito estamos logrando eso también. Imagínate, tenés 18 años, tocas desde los 3, vas en el camino correcto, me parece. Estamos yendo bien. Realmente no, un placer, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias. Y ¿qué te gustaría decirle a todos los jóvenes que nos están viendo hoy? No, y bueno, y eso me gustaría informarles que el Prefiesta es una puerta muy linda, es un evento muy lindo, es un concurso que te ayuda a enchamigar con mucha gente que no conoces, compartir los momentos, concursar, y obviamente el premio hermoso de tocar en el festival, en la fiesta nacional del chamamé, que es que es muy grande acá en Corrientes, y la verdad que me gustaría decirle a los jóvenes que se animen a concursar, que es algo muy lindo, a pesar de que por ahí uno no pueda ganar, qué sé yo, por ahí también hay que saber perder y todos tenemos derecho por ahí, pero no por eso significa que porque pierden una vez van a seguir aflojando, sin embargo tienen que seguir insistiendo y la verdad que yo les aconsejo que participen a los certámenes, que es muy lindo, la verdad, una experiencia muy linda. Damián, un placer, realmente te voy a seguir viendo los escenarios, me va a tocar presentarte un montón de veces, si Dios quiere y la Virgen, que así sea. ¿Me regalas un tema más? ¿Un tema más? Sí, a ver, ¿qué tema te gustaría? El segundo tema, ¿cuál es? El segundo tema se llama Puerto Corazón. ¿Puerto Corazón? Sí. ¿Dale? ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Gracias, muchas gracias. Todo el éxito. Vale. Música, dale. Super que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el Super que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El Super de la gente de tu lado y para vos. ¿Cómo la presento? Ella es cantante, pero además es presidente de una fundación que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Estoy hablando de la Fundación Salvador Miqueri. Vamos a hacer un balance, vamos a conocer un poco más en profundidad todo lo que han hecho en estos dos últimos años. Pero también es la hija del Lucero que nos mira desde el cielo.
Hoy vamos a estar hablando y conociéndola un poco más. Yo he tenido pocas oportunidades de charlar en profundidad con ella, así que estoy feliz y espero aprovechar bien este tiempo que tenemos juntas. Con ustedes, la señora Marcela Micheri. Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que un honor, un placer para mí estar conversando con vos. Antes que nada, que decirte, no soy cantante. Pero te llegan a escuchar. Yo te he escuchado cantar. Te llegan a escuchar mis hermanos y ¿sabes qué? Pero te he escuchado cantar. Creo que me cuelgan del Puente General Belgrano, pero bueno, sí. O sea, me refiero, canto, pero no me dedico a la parte profesional como se dedica Gustavo, obviamente, ¿no? Bueno, ahora hago un espectáculo dentro de unos días. Sí, pero es para despuntar el vicio. ¿Viste cuando te dicen fumo un cigarrillo para despuntar el vicio? Sí, bueno. Yo hago un espectáculo al año para despuntar el vicio y nada más. Pero lo disfrutas. Lo disfruto un montón. Me encanta, pongo el alma. Entonces, es mi forma de hacer el cable a tierra. Qué maravilla. Sí. Pero contame cómo surge esto de la fundación que cada vez se escucha más, que en los principales eventos sabemos que es a beneficio de la Fundación Salvador Micheri, que hay muchas escuelas que están recibiendo mucho apoyo. Contame cómo surge y contame esta historia linda. La verdad que es una historia, obviamente que parte de la relación súper estrecha que yo tenía con mi padre, ¿no? Cuando mi padre se me va en 48 horas, la verdad que quedé como choqueada, impactada. Después, por supuesto, viene la caída, el darte cuenta que tu teléfono no suena más, darte cuenta que llamás al teléfono de él y está en el escritorio de mi hermano, ya está apagado, y empecé a sentir un dolor demasiado profundo. Yo siempre digo que los dolores te llevan por dos caminos. O te fortaleces y lo canalizas a través de la solidaridad, de la ayuda, del amor, o te enfrascas en el dolor y te hace un ser que uno no quiere llegar a eso, pero que llega, que es ser una persona resentida contra la vida, que no acepta la pérdida, y en eso no me quise convertir. ¿Tomaste la decisión? No, la soñé. ¡Ay, mirá! La soñé. Esto es más fuerte todavía. Sí, la soñé. ¡Qué maravilla! No te puedo decir que soñé con papá porque es mentira, no fue así. Se me vino a la cabeza, los recorridos que me hacía hacer papá por el interior de Murucuyá, vos sabés que él tenía su campo, tenía su negocio y... Pero era docente de alma. Era docente, era polifacético. Yo creo que muy pocas personas saben todo lo que mi padre hacía. Y a su vez era docente. Y entonces, bueno, por ahí él se quedaba sin su chofer para hacer los repartos y me decía, ven y vamos. Yo tenía 5 o 6 años, ¿no? Ven y vamos a hacer repartos al interior del campo. Bueno, papi, vamos. Y me sentaba, ¿no?, en la camioneta con él y parábamos en un kiosquito, parábamos, ¿no? Él tenía un almacén al por mayor. Sí. Y me hacía bajar y me hacía sentarme con los chicos que eran hijos de los dueños. Y era un cocido con chipacuerito, por supuesto, Don Salvador. Sí, listo, nos sentábamos, compartíamos ese cocido con chipacuerito y empecé a mirar las carencias de esos chicos, pero a su vez la educación, el amor, el respeto hacia cualquier persona que llegaba a su casa. Ellos se sentaban y hasta que la mamá no le decía podés comer, no comían. Y después cuando subíamos a la camioneta, papá me contaba, hija, estos chicos lo único que comen es esto que vos estuviste comiendo. Es muy fuerte, él te daba lecciones de vida. ¿Qué papá le decía yo? Esto es lo único que comen hoy, ¿eh? Te lo compartieron. Y te lo dieron, ¿eh? Y esperaron que la mamá le diga que coma. Gracias. Así que bueno, ¿qué hice? Me levanté ese día y dije, era la peña de los Aloncitos. Me acuerdo como si fuera hoy, del 2014. Mira. Perdón, del 2013, el año que falleció papá. Me levanto y yo esa noche iba porque Gustavo actuaba. Sí. Y voy a la peña de los Aloncitos y la estoy viendo por ahí a Graciela, que ese año hizo, Graciela Borré hizo la peña de los Aloncitos, y le digo, Graciela, ¿qué?
quiero hacer una fundación que lleve el nombre de papá y quiero asistir a las escuelas rurales. ¿Me bancás? Obvio. Directamente, obvio. Obvio, me dijo, para Salvador lo que sea. No, no es para Salvador, es para los chicos. Listo, para los chicos lo que sea. Subimos y lo anunciamos. Ah, sí, de una. Subimos y lo anunció, o sea que ya estaba... Ya estabas, como impuesto. Dicen, al horno. Al horno, impuesto totalmente. Me encantó. Así que eso ya era casi fin de año. Empezamos a hacer los papeles de la fundación, porque yo quería tener bastante organizado. Eso vos sabés que lleva un tiempo. Sí, señora. Conformamos el consejo de administración, hicimos todo el estatuto, todo, todo, todo. Y ya para el 2014 empezamos a asistir a las escuelas rurales. Fueron con fondos propios en un principio y algunas personas que siempre nos acompañaron, como el caso de Oscarcito Riera, que a disposición para todo lo que era alimento no perecedero, todo lo que fueron útiles lo adquirimos nosotras y todos los libros fueron donados por personas anónimas, que empecé a hacer la convocatoria radial. Bien. Se hizo una sonrisa por los niños rurales, por... una radio muy conocida, ¿la puedo decir o no? Sí, pero por favor. Por Radio 2, la gente iba y dejaba todos los útiles, libros. Bueno, empezaron a llover donaciones. Qué Así hermoso. Que empezamos a empacar, empezamos a comprar lo que hacía falta, empezamos a ponernos en contacto con las escuelas rurales, empecé a convocar y asistimos ese primer año a casi 350 chicos. Con libros, con útiles, con alimentos no perecederos, con ropa. 350 chicos, 350 es un número importante. 350 chicos el primer año. Para el 2015 ya habíamos hecho la primera gala de papá en agosto, la gala de aniversario de él, así que con eso recaudamos fondos, empezamos a comprar todo para el 2015. En el 2015 ya asistimos a 5 escuelas rurales que equivalen más o menos a 560 chicos. ¡Wow! Con computadoras donadas ya, o sea, ya la fundación empezó a tener mucho más relevancia, mucho más credibilidad. Y el por qué te digo esto, Miriam, porque es muy importante en las fundaciones no solo pedir, sino, poder sino rendir cuentas a la gente de a dónde va lo que uno hace. Por eso es que yo vengo a estos programas, por eso es que por Facebook coloco las fotos de los chicos recibiendo las cosas, porque quiero que la gente sepa que todo lo que me da llega. Eso es importante. Todo lo que me da. No importa que sea un libro o un juguete. Hice para el Día del Niño también. En el 2015 hicimos toda una Navidad para los chicos. Todo lo que me han donado, vieron a dónde Además, fue. La rendición está en internet. Está en internet, porque la subí, creo que vos sí, la leíste. La he leído. Yo pongo la memoria de la fundación, la pongo en internet. O sea que... yo quiero que la gente sepa en qué se gasta el dinero o que pone en las entradas de la velada, que es lo único que nosotros hacemos en cuestiones dinerarias para que podamos comprar lo que por ahí las escuelas específicamente nos piden. Exacto. Que por ahí podemos no conseguir en donación, entonces lo tenemos que comprar. Qué lindo. Podemos llevarle, no sé, lo mejor de lo mejor en computadora, todo, que ellos miraban una computadora y miraban como si bajó ET del cielo porque no habían visto nunca una computadora. ¿Estamos hablando de la zona rural de Mburucuyá? No, estamos hablando de zona rural de toda la provincia. ¡Ay, qué Yo lindo. No solo asisto, no, no. Es más, yo, la escuela más cercana a Mburucuyá que asistimos es la escuela que tiene el nombre de papá, que la asisto porque es la escuela rural más complicada, está... muy en la ruta, digamos. Son 230 chicos, es la más grande, está en Paraje El Caimán, en la segunda sección de Paraje El Caimán, que corresponde a el departamento de Concepción, en la escuela número 942. Sí. Son chicos de escuela primaria. Mi padre fue maestro de esa escuela cuando era escuela rancho. Después se le puso 942, se hizo el edificio, y en vida de mi padre se le bautizó. Se hizo una excepción y se le bautizó a esa escuela con el nombre de él. O sea que él conoció a esa escuela y la asistió hasta el último día. Él era maestro de alma. De alma. De alma. Te digo una frase, le digo, papi, ¿por qué escribís tan difícil? ¿Por qué no pones una letra un poquito más accesible, así, digamos, no?
tesón, por ejemplo, papi, tesón, ¿entendés? Que vayan al diccionario, busquen qué quiere decir, es una forma de enseñar, mi hija. Sí. El que no sabe lo que quiere decir, que lo diga bien, que vaya y lo busque en el diccionario. No es que se enojaba mucho cuando le cambiaban las letras. Un maestro, pero... Se enojaba un montón de la vida. Cuando... Mira este, me grabó esa canción y me grabó la letra, esperá. Llamaba y decía, nene, no es esa palabra, es esta otra. Nene. Ay, don Salvador, pero... Bueno. Encima que te llame Salvador, y para retarte. No paraba hasta no dar con la persona que grabó el tema y decirle, no, esa no es la letra que yo puse, esa no es la palabra es otra. Qué maravilla. O sea, daba, siempre estaba pendiente de enriquecer el vocabulario, de enriquecer nuestra música, de enriquecer el vocabulario y de que eso se transmita y de colocar al chamamé en otro lugar, ¿sí? ¿Sí? No significa que no lo puedan, que lo escuchemos todos y que a todos nos guste y que a todos nos transmita algo. Él fue un gran luchador. Sí, fue un gran luchador en ese sentido. Un gran luchador. El revalorizar, el ponerlo en un lugar, en el lugar que él se merecía. Él decía, el chamamé es nuestro DNI. ¿Dónde llevas el DNI? En el bolsillo. ¿Quiénes tienen DNI? Todos. Bueno, los correntinos... Todos tenemos que llevar el DNI en nuestro bolsillo, y es el chamamé. Tienen que tener un CD de chamamé en su auto, en su casa. Tienen que gustar, tienen que poner una radio que pase chamamé. Porque ese es su DNI, eso es Corrientes, sinónimo de chamamé. Yo te digo que tengo la memoria y me viene así ahora, como él, con sus años... Lo coqueto que era. Ah, terrible. Y cómo se paraba en el escenario y empezaba a cantar, o se paraba solamente y derramaba aplausos. Sí, sí, era un la hombre gente carismático. Lo amaba. Y lo ama. Lo ama, sí, totalmente. Yo tomé dimensión real de papá artista. Sí. Cuando él se me fue. O sea. Ojo, sabía quién era, sabía lo que hacía, sabía lo que la gente lo quería. Pero lo acompañaba en algunas ocasiones y él era mucho, este lugar no es para vos, nena. Ah, claro. ¿Entendés? Este lugar no es para vos. Pero porque él quería comer, quería comer. Él no tomaba bebidas alcohólicas, pero sí comía. Y sabía su pancita. Yo lo super controlaba. Entonces era, no, nena, acá no me acompañás. Pero papi, le digo, este sábado no quiero ir con vos. No. ¿No? Y no. Era porque, claro, quería deschavarse el tipo, ¿me entendés? Quería comer sin que yo le esté diciendo, pará, eso no podés. Claro. quería ser libre. Quería ser libre, ¿viste? De mí, yo era un poco su seguidora en el tema de su salud, ¿viste? Era como muy toda hija mujer. Obsesiva, obvio. Total. Es más, 2 meses antes de fallecer estuvo con todos los estudios completos y todos le salieron perfectos. O sea, fue una cosa... Bueno, era su hora. Era su hora. Se fue en su mejor momento. En su mejor momento y dejó lo que él quería, porque la verdad que siempre hablábamos mucho con él, muchísimo. No le gustaba mucho hablar de la muerte, pero las veces que me hablaba me decía, yo me quiero ir en seco. Sí. No quiero que la gente me vea mal. Y vos es el que peor yo creo castigo mucho, yo creo mucho en los decretos. Y uno va programando. Sí. Y creo que él... No, él se le dio todo. Fíjate, si escuchás la letra de Cuando ya no esté, decía que el cielo tenía que estar azul gris. El 20 de agosto del 2013, cuando falleció, no salió el sol nunca. Estuvo nublado, lloviznaba. Al otro día se lo enterró, seguía lloviznando. Seguía gris el cielo. Así que es muy fuerte... Cuando él se enfermó, el cielo estaba totalmente soleado, ¿eh? Él fallece a las 3 de la mañana y ese 20 de agosto amanece nublado. Y ya está. Y no salió nunca más el sol hasta el día 22. Qué fuerte. Pero el legado, lo que ha hecho y lo que significa para el chamamé Salvador Micheri es innegable. Yo creo que uno puede decir, me imagino, ¿no?, que uno cuando llega un momento donde mira para atrás y ve lo que ha sido su vida, porque creo que eso es lo que te piden cuando vos dejás esta tierra, que hiciste por los otros,
porque en definitiva lo económico no te llevas absolutamente nada. Pero te van a preguntar, ¿qué hiciste con el tiempo que tuviste? Y creo que él se sacó 10 felicitado en todo lo que hizo. Yo creo que mi padre fue un dotado, fue un donado del cielo. Dios le dio una luz. Por algo es el lucero. Por algo es el lucero. Por algo él le se autoimpuso ese nombre, ¿no? Y era, pues ya sabés la historia, él se puso lucero porque no podía ejercer su profesión de maestro junto con la de cantante. Había como un contrasentido. Había como un contrasentido. Pero en definitiva, mi padre fue un tocado. Fue un tocado en todos los sentidos. No solo en la parte musical. Que don Adolfo Navaja Artaza, por ejemplo, me traiga en su auto. Vino por primera vez al evento de papá este año. Lo invité. Él no sabía que se hacía esto. Y él hace muy pocas salidas públicas. Vino. Sociales. Vino al evento de papá ahora y volvió y me trajo su auto personal completo de yerba tarahui para donar a las escuelas rurales. Y me dijo, cada vez que vengo a Corrientes te voy a traer Marcela. Qué bueno. Porque amaba a tu padre. Y mi padre no lo conoció en la... O sea, por supuesto que por la música lo conoció, pero lo conoció en la faz empresarial, por ejemplo. Ese es un ejemplo de alguien muy importante, ¿verdad? Para Corrientes también, porque ha dejado un legado impresionante en una empresa que trascendió las fronteras, no solo de nuestra provincia, del país. Del mundo, porque hoy te vas a Arabia y tomas yerba mate tarahui. Totalmente, tomas un té y te traen la caja tarahui. Sí, me pasó en Londres, de que pedí un té en una casa y me trajeron la caja de tarahui y me quería morir. Qué orgullo. Bueno, eso es un... Pero también que alguien, desde su humildad, desde un lugar lejano, llámese Posadas, Reconquista, Santa Fe... Un señor de Reconquista Santa Fe me escribió diciéndome, su padre para mí fue lo más grande que yo conocí en mi vida, y no solo como músico, como persona. Yo tengo una casa de electricidad. Lo que necesite para su fundación, yo se lo doy. Quiere luces, quiere focos, quiere poner todo, no hay ningún problema, se lo doy. La persona más humilde, tengo libros, no tengo otra cosa, ¿le sirve? Por supuesto, su padre para mí fue lo máximo. Así que le ayudo con todo gusto porque sé que usted lo da, porque lo vemos por las redes sociales. Y lo dona. O sea, el legado que dejó va más allá de la música. Sí. Va desde su persona, desde lo que él fue como persona. Su qué responsabilidad continuarlo, ¿eh? Para nosotros tres, ¿eh? Sí. No solo para mí. Sí. Que también carguen un poquito la mochila los otros dos, ¿viste? Porque si no soy, ¿viste? Pero verdad que mi padre ha dejado un legado más allá de la música, ha dejado un legado personal. La gente lo quiere a él como persona. Él se mezclaba, bajaba del escenario y iba, caminaba, saludaba. Se sacaba fotos. Fotos con todo el mundo. No tenía... Hablaba y si mucho se iban a Murucuyá, lo encontraban en su almacén. En su negocio. Bajaban, sí. Le decían a don Salvador, vine de tal lado. Ah, ¿querés escuchar algo? Y sí, don Salvador, bueno, agarraba su guitarra, empezaba a cantar, contado por los proveedores, ¿eh? Venía un viajante y le hacía así, le decía, esperá porque estoy cantando, cuando termine te voy a atender. Así también era. O sea... Y los proveedores, con todo respeto, ¿viste? Por supuesto, ¿quién le va a decir que no a don Salvador? Y esto de la solidaridad viene por ambos, por mi papá y por mi mamá. Mi mamá es una mujer también, no es tan conocida como mi padre, obviamente, no es una mujer pública, pero que nos inculcó a los hijos este tema de que hay que mirar al costado, como digo yo siempre, hay que mirar al prójimo, no hay que mirar hoy por hoy el mundo, la tecnología... Sí, el devenir de los tiempos hace que uno se ponga dos orejas y le meta para adelante y a veces no mira un poquito al costado para dar una mano, porque todos podemos dar una mano, en distintas escalas. Todos tenemos esa posibilidad. Marce, ¿cómo hace la gente que nos está viendo ahora, aprovechando esta cámara, para poder colaborar, sumarse? Bueno, puede llamarme al celular a mí directamente, 3794-598905, o hacer sus donaciones por la calle Jujuy 828,
me la cede el señor Rodolfo Báez, su peluquería, pero me cede un lugar para recibir las donaciones hasta que pueda alquilar un lugar propio, que lo estamos ya haciendo. Pasa que yo siempre estoy queriendo comprar cosas para la fundación y llevar, y estoy dilatando el tema de alquilar, pero ya lo voy a hacer. Ahí se recibe, digamos, recibimos todo ahí de 14 a 20 horas, y bueno, y lleven, y nosotros después pasamos o sacamos fotos, le mandamos al WhatsApp de la gente que ha donado, o si no, lo ponemos en las redes sociales. Marce, me encantó esta nota. Charlamos un montón y pudimos recrear todo lo que significa la figura de Salvador, y felicitaciones por la labor que estás llevando adelante. No es para felicitar, la verdad que a todos nos cabe esa responsabilidad, es una responsabilidad, yo lo tomo así, te agradezco a vos que me des un espacio para poder transmitir esto y que la gente se haga carne de lo que significa ayudar, de lo que significan los niños de las escuelas rurales, que creo que es el sector más vulnerable que hoy tenemos en nuestra provincia, y que podemos ayudarlos, podemos estar con ellos, y sobre todo los invito no solo a ayudar con cosas materiales, que vienen muy bien y les hace mucha falta, sino el que quiera ir conmigo, yo siempre estoy publicando qué día voy a cada escuela, me encantaría que vayan. Necesitan a veces... Queremos hacer campañas, como por ejemplo, no conocen la capital. Quiero traerlos. Claro. Bueno, pido ayuda. El que pueda decirme, Marcela, un colectivo, esto, yo los guío por Corrientes, quieren conocer su costanera, quieren conocer la capital, quieren conocer. Qué linda idea. Les pido idea. Que por favor me ayuden. Yo y ya también, estoy mirando para allá a ver si podemos ir, podríamos ir. Ojalá, que me encantaría que puedas ir. Porque te veo muy sensible y sé que vas a saber empaparte del amor que estos chicos son capaces de dar. Muchas gracias, Miriam. Un placer, y cuando quieras, ya sabes, acá tenés un espacio todo el tiempo que quieras para poder contarle e invitar a toda la gente todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Gracias. Un placer. Me voy a la pausa y, por supuesto, cerramos esta nota escuchando a Lucero. Con las manos vacías, perdí ilusión y alegría. Siempre supe alentar, aceptando mi destino, sin rencores ni reproches. En tanto llegue mi noche, que consuelo con cantar. Cual signado por la suerte, los años fueron pasando, con mis anhelos frustrando la terca fatalidad. Y aunque empeñé mis esfuerzos en lograr mis ambiciones, siempre hallé contradicciones en mi esperanzado andar. Y casi al fin del camino, tengo las manos vacías, perdí ilusión y alegría que siempre supe alentar, aceptando mi destino sin rencores ni reproches. En tanto llegue mi noche, me consuelo con cantar. La formación de los músicos. Thank you.
Y como es costumbre, ya lo estábamos extrañando, ¿eh? Está con nosotros nuestro pediatra de cabecera. Recibimos al doctor Ciro Ambrosetti. Atención, mamás, porque hoy vamos a hablar acerca de infección urinaria. ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo la tratamos? ¿Cuáles son los síntomas? Doctor, bienvenido. ¿Cómo Hola, estamos? Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerlo aquí. Gracias. Infecciones urinarias. Infecciones urinarias. Bueno, un tema que se ve frecuentemente en la práctica de pediatría, por ahí más frecuente en nenas, por una cuestión anatómica, más que en los varones, así que bueno, hay que estar atento, sobre todo a la higiene, cuando empiezan a higienizarse solo, cuando van a jardines. Perfecto. ¿Y esto comienza en la casa? Esto comienza en la casa. Lo más importante acá es la educación, la metodología de higiene por ahí en nenas, remarcando eso. Que es donde empieza el conocimiento, digamos. ¿Las infecciones urinarias se pueden convertir en un problema crónico? Se pueden convertir en crónico y en algo grave también, así que hay que estar muy atento a los primeros síntomas, al tratamiento adecuado para evitar complicaciones. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas son variables, pero uno siempre tiene que preguntar lo que corresponde al aspecto génito urinario. Características de la orina, dolor al orinar, dolores abdominales. Muchas veces se manifiesta solamente por vómitos. ¿Por vómitos? Entonces uno a veces se confunde, che, ¿será que le cayó algo mal? Pero a veces solamente por vómitos. Y ir descartando otras patologías, ¿no? Perfecto. ¿Tratamiento? El tratamiento es un tratamiento que se hace con antibióticos. Siempre antes de los antibióticos hay que tomar lo que se llama urocultivo. Porque a veces nosotros damos un tratamiento que es en general para las infecciones, pero el germen a veces tiene alguna resistencia. Eso nos va a descubrir el antibiograma. Entonces, siempre la muestra de orina y siempre una muestra que se va a cultivo. Perfecto. Eso tarda más o menos 3 o 4 días en estar el resultado. Mientras tanto, el chico va haciendo un antibiótico, pero cuando tenemos el resultado del cultivo, nos da el nombre, el apellido del germen y su sensibilidad antibiótica para el caso de que no haya evolucionado bien. El tomar mucha agua también es necesario, ¿no? Tomar mucha agua, por ahí algún analgésico porque hay dolor también. Incluso a veces los chicos por dolor retienen, terminan en una guardia con alguna sonda para vaciar la vejiga, por eso digo... Es bravo el tema. Puede ser, claro, puede llegar a... De hecho lo vemos, a tener algunas complicaciones que son hasta traumáticas, porque el chico retiene en orina, va a una guardia, se hace una sonda, a la 6 horas lo mismo... Y a veces en un día se tuvo que hacer 2 o 3 sondajes para horrible, horrible. Horrible y traumático, exactamente. Ahora, doctor, la niña, por lo general son niñas, se ha contagiado, ¿hay que hacer algún tipo de medida de profilaxis después con la ropa interior? ¿Hay algún cuidado especial? Mira, para que no se vuelva a contagiar, digamos. Generalmente, como la causa más frecuente es la mala higiene, hay que reforzar... esa pauta, digamos. Entonces, luego del tratamiento se vuelve a repetir otro análisis de orina, se vuelve a repetir otro urocultivo, porque también otra de las causas son las malformaciones urinarias. Entonces, en principio, descartar todo lo que es higiene. Y después, en todo caso, se hace una ecografía de vías urinarias, donde se observa que el flujo sea normal, que no haya ni una malformación ni nada. Todavía que es un sistema de drenaje. Si hay un codito en alguna parte de la vía urinaria, eso ya genera un éxtasis urinario, o sea, una mala circulación. Sí. Y eso hace que se favorezcan las infecciones. Ahora, siempre con las mamás es como que hay muchas posibilidades de que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Porque también hay jabones sanitizantes, hay jabones íntimos y demás. ¿Es aconsejable utilizar eso en las niñas o no? Exacto, es muy buena la pregunta, porque muchas mamás por ahí se van al otro extremo. Sí. Entonces, por ahí tenemos pacientes que dicen, bueno, yo le lavo 7 veces al día con jabón. Eso genera una limpieza de la flora habitual que hay ahí. Y eso también favorece las infecciones. Entonces, con mucho cuidado la higiene, por ahí el uso del bidet también, que no es aconsejable. No es aconsejable. No es aconsejable en las nenas. Entonces, ¿por qué, doctores? Porque también... ¿Barre esa protección? Barre la protección y eso genera. O sea, esas son gérmenes que nos defienden. Perfecto. Entonces tienen que estar presentes también para ayudarnos. Si uno lo higieniza muy seguido, usa el bidet, eso genera condiciones que son favorables, pero para la infección, ¿verdad? O sea, el punto, como en todo en la vida, punto medio. Claro, un punto medio, porque también es cierto, por ahí los chicos están escolarizados, se tienen que higienizar con las maestras, con lo que fuera, entonces siempre eso tiene que ser muy controlado, conversado con los docentes,
En algunos lugares hasta se firma un consentimiento si los papás quieren que los chicos sean asistidos por el docente. Así que todo eso conversado, educado en la casa y bueno, complementado en la parte escolar. ¿Ya? ¿Puede haber algún tipo de predisposición genética o algo por el estilo, más allá de esto orgánico de lo cual estaba hablando? Sí, puede haber, que es por ahí lo que hablábamos antes, alguna malformación que no haya sido detectada. Por ahí el chico hizo su vida normal, sí. Empieza con una infección, con otra, y uno por ahí no ve un poquito más y hay algo, algún codit, algo en la vía urinaria que está favoreciendo. Así que por eso tienen infecciones que se hacen recurrentes, investigar con algún estudio de imágenes qué es lo que está pasando. Entonces, si el niño presenta, ¿puede presentar vómitos? Vómitos, dolor abdominal, dolor al orinar, cambio en las características de la orina y fiebre, por supuesto. Perfecto. ¿Está? También, por supuesto, alteraciones en lo que es el laboratorio de sangre y las alteraciones de la orina misma. A estar muy atentas mamás y papás. A estar atentos, como te digo siempre, informarse, averiguar si hay duda. ¿Los varoncitos también pueden tener? Es pero bastante menos. Más raro. Bien. Por lo que hablábamos de la anatomía. Sí. Entonces, por ahí en ellos se dan infecciones, pero esas sí vienen más de la mano alguna malformación. Doctor, como siempre, un placer. Muchas gracias. Dale. Pausa y ya volvemos. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta mañana, Dios mediante, como siempre, a las 22, a través de Telenord. Buenas noches, dulces sueños y hasta entonces.